a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online y como cumplieron los 30.000 me gusta en el video anterior, por eso estamos acá otra vez con Edu FTO, va a probar el truco, no estoy tan seguro si lo tiene en su colección de trucos, así que vamos a ver si le sale bien, si le sale mal, si le sale más o menos. Vamos a explicar ahora brevemente el truco, espero que ustedes también lo aprendan. Y otra cosa que le vamos a decir, si llegamos en este video a 40.000 me gusta, Gabo FTO, que es el productor de video, ahora mismo está grabando este video, va a venir acá y va a probar el siguiente tutorial. Pero estoy en el horno, me mandaste al frente mal. Bueno, seguro que te va a salir bien el truco y los seguidores quieren ver cosas nuevas. Dame unos 6 meses. No, tenés como 5 días que más o menos cuando vamos a subir el siguiente tutorial. Hoy venimos con un sombrerito muy bueno, un globito para pasar al rival, inventado por mí. No voy a decir que es un truco porque estamos usando algún movimiento de un truco que ya existe, que es simplemente la levantada de Neymar, y ahora le voy a explicar por qué. Pero vamos a nombrar este truco como uno de FTO porque lo inventé yo. Es una combinación a partir de un truco que quedó muy buena y seguramente no lo vieron en ningún otro lado. Otra vez estoy con la camiseta de Argentina, porque si me siguen en Instagram y vieron una foto que subí con la camiseta de España, atentos ahí, lean los comentarios y se van a enterar por qué. Vamos a explicar el truco. Este truco viene del famoso movimiento de Neymar, ¿no? Que es la levantada, una levantada especial que sería algo así. ¿Ok? Y pasa por encima. Y de esta manera podemos pasar al rival. ¿Qué vamos a hacer nosotros para este truco? Vamos a usar ese movimiento, pero en la parte intermedia, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, con la parte interna de tu pie dominante vas a empujar la pelota hacia tu lado no dominante, ¿ok? Una vez que se está yendo, la vamos a aplastar con la suela de nuestro pie no dominante. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar la pelota en diagonal por atrás y a medida que la arrastramos, nuestro pie dominante lo ponemos otra vez en postura normal, ¿ok? De esta manera, por atrás de ambos pies, ¿no? De nuestros dos pies. Una vez que la pelota ya va en la dirección correcta, por atrás, ¿qué vamos a hacer? Nuestro pie dominante lo vamos a poner ya en la trayectoria de la pelota, acá, de esta manera. Entonces la pelota va a venir y va a chocar con la puntita de nuestro pie dominante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el movimiento de Neymar, que sería algo así, ¿no? Este es el movimiento de Neymar, ¿ok? Que todo junto sería, tiramos, aplastamos, rodamos, movimiento de Neymar, ¿ok? Pero en vez de tirarla por arriba, la vamos a tirar de costado, porque el oponente no va a venir por la espalda, ¿ok? Eso es más o menos el truco. Ahora le voy a explicar una cosita que tienen que saber para que este movimiento le salga bien, porque no es tan fácil. Entonces, para levantar la pelota correctamente, una vez que tenemos esta postura y el pie en la posición correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un movimiento un poco raro. No le vamos a pegar abajo para que se levante la pelota, ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es que vamos a mover la pierna de una manera diferente. Como ven, la tengo flexionada. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que la pelota se pone encima de la puntita de tu pie, vas a levantar la pierna así, ¿ok? En la misma postura, no estoy flexionándola, no estoy moviéndola, nada. La pelota está con un ángulo de 90, perdón, la pelota no, la pierna está con un ángulo de 90 grados más o menos y vamos a levantarla así. ¿Y eso qué va a hacer? Que enseguida que la pelota se suba al pie, la levantes, pero no vamos a hacer ningún movimiento raro de pegarle ni nada. El pie tiene que estar bastante estático, es más que nada un movimiento de la pierna y la postura correcta. Para que lo vean más claro, si yo estoy en esta postura, nada más voy a levantar la pierna, mirá. Y la pelota se elevó, no tuve que pegarle ni nada, simplemente estaba en la puntita del pie y levanté la pierna así. Entonces ese es el movimiento que vamos a usar. Repetimos una vez más para que se den una idea, el pie viene al lado de la pelota y nada más con la pierna de 90 grados levantamos la pierna hacia arriba sin mover nada más. Y como ven, la pelota se eleva. Este movimiento no es muy natural, seguramente tu cuerpo no está acostumbrado a este movimiento, pero simplemente practicándolo al principio vas a decir, ah, es fácil, hago así, la levanto, pero después sin querer vas a mover la pierna o vas a hacer cosas raras. Vos practicalo hasta que te salga, concéntrate, nada más tenés que elevar la pierna, ¿ok? En la postura correcta y con la pelota bien en la puntita del pie para que se eleve. Y todo junto sería algo así, con práctica te tendría que salir algo así, ¿ok? Tiramos, pisamos, por atrás, levantamos y se la pasamos por encima al oponente. Para finalizar le damos el toque para pasarla por encima del oponente, pero no lo vamos a hacer con el empeine ni con la parte interna, lo vamos a hacer con la puntita del pie, con un movimiento especial que es como si fuera un látigo, ¿ok? ¿Por qué vamos a usar esta técnica? Porque es más efectiva. Tengan en cuenta que cuando levantamos la pelota no se eleva a una altura muy alta y eso va a hacer que no podamos pegarle cómodamente con ninguna otra parte del pie, como el empeine, la parte interna. Es mejor pegarle con la puntita porque podemos poner la puntita abajo de la pelota, ya que está a una altura baja. Con la puntita podemos clavarla bien abajo de la pelota y hacer un efecto cuchara con ese movimiento de látigo. Podríamos decir látigo y cuchara, ¿no? ¡Pum! La levantás de una altura muy baja y se la pasas por el oponente y eso tampoco se lo espera. Que sería un movimiento más seco y un movimiento más de este estilo. La mejor postura para empezar este truco es de espalda al oponente, porque esto va a hacer que terminemos en una buena postura para pasársela por encima. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto, hacemos la combinación,
la elevamos, pum, y una vez que la tenemos acá, se la pasamos por encima a la perfección. ¿Qué pasa? Si yo me pongo de cara, voy a hacer el truco, la voy a elevar acá y la voy a pasar por allá. Y no le va a pasar por encima, le va a pasar por el costado. Por lo tanto, siempre de espalda al oponente con un poco de espacio para poder hacer todo el movimiento de arrastrarla hacia atrás. Y una vez que él está bien cerca, ya levantarla rápido y pasársela por encima. Que todo junto sería así, a medida que viene el oponente nos ponemos un poquito de espalda, colocamos la pelota, levantamos, pum, y se la pasamos por encima. Ok, eso es todo por el truco de hoy, espero que les haya gustado, que les sirva, y ahora pasamos a la sección donde Edu va a intentar probar el truco. A ver, dale, si necesitas explicación te la doy. A ver, yo vendría a tu espalda, yo vendría por acá. ¿Tienes que poner ahí? Sí, yo vendría por acá. El de vos, la tirás por atrás, levantás. Y sería por arriba. Es complicado, no se rían. No se rían. Es lo de la pierna que has dicho, que no es un movimiento natural. No es un claro, no es un movimiento natural, es difícil, la verdad. Ahí. Puta. Creo que la puntuación va a ser baja hoy, Edu. Un cero. Vamos, vamos, tiramos, levantamos. ¡Ahí va! ¡Perfecto! Buena. Otra, que creo que me puede salir. Yo creo que le puede salir perfecto por encima del oponente y todo, Edu. Dale. Un truco que no he practicado nunca, ¿eh? Vamos. Ahí va. Para arriba de la cámara no. Situación real del partido. Ahí va, ahí va. Uy, no. ¿Qué pasa ahí? Le tenés que dar más abajo. Más abajo del balón. Más abajo para que no se te vaya para adelante y más fuerte. Yo vengo, levantas. Perfecto. Bueno, yo lo probaría una vez más porque me gustaría que te salga perfecto, pero ya podríamos decir que le salió bien. Con un poquito de práctica es fácil. Sí. ¿Situación real de partido? ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡Pausa! ¿Qué pasó? Que no me ha salido. Cualquiera. A la concha. Quedamos sin balón. La presión, la presión. ¿Ahí va? ¡No! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Panda! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Se te cae! ¡Oh! Ok chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle al me gusta. 40.000 me gusta y Gabo FTO va a probar el truco en el siguiente tutorial. Y si quieren más videos con Edu, déjenlo en los comentarios. Si llegamos a 50.000 me gusta, Edu va a volver. Porque tengan en cuenta que ahora ya se va y no sabemos hasta cuándo va a volver. Pero si llegamos a 50.000, Edu, te vas a tener que portar bien y vas a tener que volver, ¿ok? Y la gente cumple y yo tendré que cumplir, así que... Así me gusta. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en la siguiente. A little stronger now. A little stronger now.